Un par de preguntitas para este pequeño diálogo. First for you, Kitsuana. What would you say are the main challenges regarding human rights that this digitalization or transformation of work, this future of work, is giving us? So what are the main challenges of this new situation in terms of human rights? Yes, there could potentially be many. The issue with new technologies is they can do many different things. So the human rights impact really depends on the use of those technologies. We're seeing some early impacts emerging already today. One that's been in the news is the impact of gig economy or platform technologies, which on one hand enable flexibility for workers, a lot of freedom in the workforce, people to be independently employed, but they allow for exploitation on the other hand, bad working standards, long hours, insufficient pay. So there are intrinsic human rights challenges in that. Some other examples that I've been hearing of are around artificial intelligence being used in things like recruitment practices. So AI machine learning is built on the information that already exists and the decisions that have been made in the past, which means that human biases are integrated into that technology. So biases around gender and a male being more suitable for a job than a female, or around someone with a disability perhaps not being as suitable as a job, can be ingrained into those technologies. So we have to be careful for those kind of basic biases. And then an interesting example that I heard recently was around new apps that are being used in the workforce with workplaces. There's a lot that are being used with very positive intent around tracking the health and well-being of your workers, helping people to manage their stress levels and that kind of thing. But that involves collecting personal data from employees. So there could be human rights risks around the use of that data, how that data is managed, that people know what their data is used for. So there's some intrinsic risks. What we're doing in WBCSD is working on a set of principles that companies can adhere to when they're implementing new technologies that impact upon their workers. Therefore, you can go through a series of steps and think about what the potential impacts of that technology could be and ensure that you don't have unintended consequences on your workforce and you make sure that impact has the most positive impact possible on the workers. Juan Carlos, nos has hablado del futuro del trabajo y lo has hecho con referencias al pasado, a Bach, con referencias a las raíces éticas. Con o sin referencias a esas raíces, ¿cuáles son las competencias que dirías que debe tener el director de sostenibilidad del futuro en ese contexto de futuro del trabajo? Muy buen punto. Bueno, como dice algún escritor de ciencia ficción, el futuro es un presente mal distribuido. Es decir, las compañías ganadoras ya tienen que estar aquí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las competencias más importantes de un director de sostenibilidad y de cualquier profesional, ¿no? Se habla mucho de soft skills y nos gusta traducirla por competencias de compañerismo, porque al final lo que buscamos en alguien que entra en una organización o que dirige desde el tema de la RSC, la sostenibilidad, como decía Montse Moliner, el valor compartido, pues es primero llevarte bien contigo mismo. Y esto es sobre todo cierta autoconfianza, seguridad en uno mismo, y serenidad, autocontrol, resiliencia, como ahora se dice cada vez más, ante lo que está viniendo. Luego es muy importante la empatía. A algunos nos gusta ver, por ejemplo, en 2018, que una de las compañías que está en mayor valor de la acción en el planeta, con Microsoft, habla mucho de empatía. El tercer CEO, el actual, Satya Nadella, habla mucho de empatía, orientación al cliente interno, y eso tiene mucho que ver con el compañerismo. Y luego una influencia, ligada a lo que decía Kitrona, desde la dignidad, no desde la imposición, ¿no? Y hay un debate muy interesante, también Ramón Jáuregui lo apuntaba esta mañana, con la meritocracia. Europa tiene que tener, y Stefan también lo ha dicho, un modelo europeo que combine el bienestar y que combine la meritocracia. Hace poco, en una de las grandes escuelas de negocio españolas, había una alumna china y estaba encantada porque los sistemas de detección de la cara permitían, por ejemplo, que si se había saltado un semáforo en rojo conduciendo
o como peatón había pasado cuando no debía, le quitaban puntos y al llegar al aeropuerto de Shanghái no podía salir del país. Entonces, claro, están los europeos, hombre, claro, esta cara que estás poniendo. Y dijo ya, no, pero estoy encantada porque mis padres son campesinos y gracias a que soy una buena ciudadana estoy estudiando en una de las mejores escuelas de negocio del mundo que está en España. Entonces, claro, probablemente tiene que haber un equilibrio entre su convencimiento, vale todo, aunque no haya dignidad, porque la transparencia de la tecnología te va a permitir que seas una buena ciudadana, con que falte meritocracia, que a veces, sobre todo los latinos, a veces lo echamos a faltar. Entonces, Europa puede ser punto, digamos, punta de lanza de todo esto desde la ética, desde la sostenibilidad, y a la vez debemos seguir avanzando en la meritocracia, porque los sistemas de información nos van a permitir cada vez más, desde herramientas de assessment y, como tú decías, que tiene un montón de variedades de la tecnología, complementar lo que es ser humano, nuestros dilemas éticos, con la propia tecnología. Excelente. Muchísimas gracias a los dos. Os invito a que nos acompañéis desde vuestros asientos. Un aplauso para ambos.